Este programa que ha tenido un funcionamiento continuo durante todos estos meses de pandemia, que ha seguido atendiendo a las personas en ciudad de situación de calle en las diferentes modalidades que atiende el DIF Guadalajara, gracias a todos los esfuerzos de la licenciada Elizabeth García, también de Dan, de Silvia, de todo el personal del DIF, que con mucho cariño con mucha dedicación y sobre todo con una vocación tremenda, se han dedicado a ayudar a las personas en situación de calle a transformar la realidad de vida que tienen en estos momentos. Además de esto, nos hemos dado cuenta, presidente, gracias a la instrucción que nos has dado, pues que este problema se incrementó con el tema de la pandemia y que nos hemos visto en la necesidad de pedir ayuda, de colaborar solidariamente con asociaciones civiles, quienes nos van a ayudar en diferentes modalidades a atender las diferentes problemáticas que presentan las personas en situación de calle. Es importante, presidente y compañeros que nos acompañan, dejar claro que el trabajo que ha realizado el CADIPSI a través del programa de atención de personas en situación de calle ha tenido obviamente reestructuras en todo lo que va la administración. Pero marcamos un antes y un después en el momento en que nosotros hicimos y diseñamos y que además con la curva de aprendizaje que tuvimos, un modelo de atención integral que busca llevar a las personas en situación de calle a la reinserción social. Ese es el gran objetivo, ese es el gran reto y vemos que es posible ya que tenemos una brigada que además hace un trabajo exhaustivo todos los días. A través de este equipo, que es un equipo interdisciplinario de personal profesional capacitado para poder atender a estas personas y poder además definir y diagnosticar su perfil para poderlo atender de manera más integral. Esta brigada ha realizado más de 1.700 recorridos en lo que va de la administración a partir de que opera el modelo en 2019 y hemos generado grandes resultados ya que hemos logrado la reinserción social de más de 450 personas. Quiero hacer énfasis que para el gobierno municipal de Guadalajara poner en un principio y como prioridad las necesidades de la población más vulnerable como son las personas que se encuentran en situación de calle es una de las políticas públicas que más fuerza ha tenido debido a la emergencia sanitaria, como lo comentaba bien el coordinador económico Juan Manuel, y que con mucha sensibilidad hemos hecho e implementado las acciones necesarias para poderla atender de manera integral y de manera correcta con todo el acompañamiento. Este recorrido se estará haciendo sobre Paseo Alcalde. Recibiremos toda la atención y la información durante el recorrido de lo que se hace todos los días, como lo decía la directora general del DIF Guadalajara, cómo se aborda a las personas, con personal capacitado por parte del municipio, con vehículos especializados y cuidando en todo momento los protocolos de salud. Y terminaremos en la explanada de los dos templos, además de estar también en Plaza de Armas, y este programa cabe la oportunidad de decirlo, será permanente y lo estaremos haciendo todos los días. Por esa razón invitamos a los organismos de la sociedad civil, a las familias tapatías que nos acompañen, que asistan y que podamos construir y seguir formando una sociedad y una Guadalajara más resiliente y solidaria. Muchas gracias.